El Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán les da la más cordial bienvenida a nuestra ya tradicional conferencia mensual que en esta ocasión nos va a hacer favor de impartir el maestro en ciencias Alejandro de la Rosa Tilapa, con el título Jardín Botánico FES Cuautitlán, Espacio de Enseñanza, Conservación, Divulgación e Investigación. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de él para que lo vayamos conociendo un poquito más. Él es maestro en ciencias, es biólogo egresado de la FES Zaragoza, maestro en ciencias biológicas por el Instituto de Biología de la UNAM. Ha participado en diversos congresos nacionales y uno internacional. A la fecha es autor de tres artículos científicos en revistas indizadas o indexadas. Ha colaborado en otros tres, ha colaborado en un capítulo de un libro y un artículo de divulgación. Sus líneas de investigación son la anatomía sistemática de cactáceas mexicanas, la caracterización de biominerales en la tribu Cactaceae y la caracterización del tejido epidérmico, buen reto, en Crassulaceae para el diagnóstico de especies. Está concluyendo un proyecto PAPIME en la facultad y además está participando en dos proyectos de investigación PAPIT. Tiene experiencia docente en el desarrollo de actividades para alumnos de servicio social. Es responsable de la propagación, conservación y manejo de especies vegetales del Jardín Botánico de la FES Cuautitlán. Sea bienvenido, maestro, y tiene la palabra para empezar su presentación. Si le puedes dar su permiso, Juan, para que pueda compartirla. Ah, ya tiene la presentación, ¿verdad? Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, Escuchamos su muchas gracias por la presentación. invitación a todos los técnicos académicos de la facultad y a los y al resto de las personas que están aquí presentes. Bueno, pues más que nada, es un placer estar esta mañana con ustedes. Me gustaría empezar a platicarles un poquito. No sé si se ve la presentación. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, sobre los temas les voy a hablar un poquito acerca de la introducción de qué es un jardín botánico, cuáles son los principales tipos, cuántos existen en el mundo, y posteriormente me iré involucrando hacia lo que se realiza en en el jardín botánico de la FES Cuautitlán y hacia sus actividades, que son principalmente la enseñanza, la conservación, la divulgación y la investigación. Básicamente, ¿qué es un jardín botánico? Pues Weiss y Jackson en el 99 lo definieron como una entidad que básicamente posee colecciones vivas que están científicamente organizadas y documentadas, principalmente con estos propósitos de investigación, conservación y educación o enseñanza. Pero bueno, antes de meternos en cosas tan técnicas, quisiera hablarles acerca de los primeros registros de los jardines botánicos. Resulta que en general las plantas han sido sumamente atractivas para las civilizaciones antiguas, tanto así que llegaron a formar parte de grandes culturas, como fue en Mesopotamia. Resulta que en la ciudad se construyó uno de los jardines botánicos más hermosos en la Edad Antigua, construido principalmente para como un regalo para una reina, el rey Nabucodonosor II, en el siglo VI, construyó los jardines colgantes de Babilonia. Dicen que los espacios eran enormes, las caídas de plantas eran muy grandes, y incluso en películas como en Alejandro Magno, que fue filmada en el año 2004, se hace una pequeña reconstrucción de estos jardines colgantes. Fue nombrada también como una de las primeras maravillas del mundo en la antigüedad. Pero resulta que no solamente en Mesopotamia sucedió este fenómeno, sino en Mesoamérica. A lo largo de los diferentes años, tanto en las regiones selváticas, por ejemplo, la región maya, la región de Veracruz, se formaron diferentes jardines botánicos, algunos con los principales fines de básicamente conocer y tener un acervo de plantas. Porque recordemos que en esas épocas no existían medicamentos, entonces las plantas
que eran principalmente usadas como medicinales o ceremoniales, se cultivaban e incluso se llegó a hacer domesticación de ellas. Tanto así que, por ejemplo, existieron algunos jardines botánicos muy famosos que están narrados en códices cuando llegan los primeros conquistadores a la Nueva España, pues narran justamente la ubicación de estos espacios, ¿no? Eran espacios amplios, tenían numerosas variedades de vegetales, e incluso algunos eran prácticamente zoológicos. Tal fue el caso de Chapultepec. Este fue construido por el rey Nezahualcóyotl. Sin embargo, este rey también mandó a construir Texcoco, Huastepec, entre otros más. Solo les muestro, bueno, solo les pongo las fechas de algunas de estas construcciones que están datadas cerca del siglo, bueno, de los años entre 1420 y 1460. Y esta tradición se siguió llevando a cabo por los diferentes sucesores, como fue el caso de Moctezuma, que construyó otro jardín botánico en Iztapalapa. Bueno, del lado derecho pueden ver ustedes una pequeña representación justamente del códice de Fray Diego Durán, y que está en la Biblioteca Nacional de España. Algunos de los más famosos y que todavía en la actualidad se pueden visitar, sin embargo ya no tiene la belleza que tuvo en algún momento, era el Cerro de Tecotzingo, o lo que le conocían como los Baños de Nezahualcóyotl. Este lugar era sumamente complejo porque involucraba una gran cantidad de estructuras entre las que, digamos, dominaban los acueductos y canales que llevaban agua a estos denominados baños. Entonces, imagínense hace más de 6 siglos, ver este tipo de estructuras, ¿no? Que tan complejas y construidas principalmente, pues, para ser sitios de recreación o observación astronómica para la cantidad de, bueno, de los principalmente de la gente de élite en la cultura azteca. Cabe señalar que al tener toda esta cantidad de agua y vegetación, pues se veían una gran cantidad de aves. Incluso se cultivaban alrededor una gran variedad de especies vegetales que no eran comunes en la región, pero sin embargo, por la cantidad de agua que existía, esta zona era bastante abundante. Aquí del lado izquierdo tenemos una imagen de cómo se encuentra actualmente esta poza grande que le llaman la Poza de la Reina. Y en la imagen del lado derecho, una reconstrucción de Saúl Alcántara, que pone en la revista Arqueología Mexicana, de cómo era la estructura completa en una vista aérea, o más o menos cómo se imaginaban que era toda la estructura. Entonces, para las culturas mesoamericanas, la importancia de las plantas y hongos fue muy común, tanto así que, por ejemplo, en el libro de Evans y Hoffman, en este que se llama Las plantas de los dioses, ponen un mapa de representación tanto de América como de Europa y Asia. Sin embargo, hago énfasis en las especies americanas, de algunas de las especies que se han documentado que tuvieron mayor auge en estas épocas precolombinas. Cabe señalar que algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, lo que fue el peyote, las especies de Lofófora, algunas especies como los toloaches o el género de Datura, las atropas, e incluso la marihuana, hay registros de ella. Cabe señalar que no solo eran las plantas importantes, sino también lo eran los hongos, como las amanitas o los psilocibes. Si alguien quisiera documentarse más, está el libro, lo vende el Fondo de Cultura Económica. Está a un precio más o menos accesible y está muy, muy, muy completo, aunque ya en la actualidad muchos de los nombres científicos están un poco desactualizados, pero es bastante útil para poder ver cómo era el uso, ¿no? Más que nada porque también se habla un poco de su química, ¿no? No solamente está la parte botánica, sino la parte química dentro de esta obra. ¿Y por qué son importantes los jardines botánicos? Bueno, pues al menos se tiene registro de que existen cerca de 2.500 jardines botánicos. Están presentes
alrededor de 165 países y hasta un corte de 2002 se tenía un estimado de que las colecciones que se encuentran en los acervos representan cerca de 80.000 especies vegetales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ese número, pues, qué representa? Si nosotros hacemos una revisión del número de plantas totales conocidas a nivel mundial, pues es un tercio de la biodiversidad del planeta en jardines botánicos. Entonces, este número es bastante alto. Hasta la fecha no pueden encontrar un registro un poco más nuevo, si este número ha aumentado o ha decrecido. Sin embargo, yo espero que haya aumentado. Y bueno, del lado derecho tenemos una vista del Jardín Botánico de Chicago, ¿no? Entonces se pueden ver estos ejemplares de Juniperus, un sauce al fondo y algunos lirios, perdón, unos iris en la orilla, ¿no? Bueno, dentro de México se encuentra la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, el cual representa a 36 jardines botánicos que se encuentran en 26 estados de la República. El Jardín Botánico de la FES Cuautitlán es miembro de esta asociación y bueno, aquí se encuentra en la parte centro. Bueno, hablando un poco de la historia acerca del Jardín Botánico de la FES Cuautitlán, resulta que, bueno, el biólogo Abel Bonfil Campos fue el que inició por primera vez y inició tal vez la idea de colocar un jardín que sirviera para los estudiantes, como un laboratorio vivo principalmente para el estudio de las plantas. Entonces fue así que bajo la administración del doctor Jaime Torres Keller se asignó un predio de aproximadamente 1.5 hectáreas para el uso del jardín botánico. En él han sucedido, han... Lo han utilizado numerosas generaciones de ingeniería agrícola y posteriormente la doctora María Rocío Azcárraga se integra también y forma parte digamos, conjunto de académicos que ven por el jardín botánico. Y principalmente se le da uso para las dos materias que son anatomía y organografía vegetal y botánica económica y sistemática. Es un espacio de enseñanza porque al final resulta un laboratorio vivo vegetal. En este espacio, los profesores que dan las materias pueden ir y colectar algunas plantas del jardín y de esta manera pueden enseñárselas a los alumnos que ven a los ejemplares, digamos, en vivo. Otra forma de enseñanza, pues, es a través del herbario. Sin embargo, en el herbario, pues, muchas de las formas tridimensionales de las plantas, pues, se pierden por la forma en cómo se encuentran compactadas. Además, a los estudiantes también se les dan visitas guiadas y en algunos momentos, bueno, del semestre se les solicitan horas de tequio, horas de apoyo, en el cual los estudiantes pueden aprender acerca de las podas, ya sean de manejo, podas de sanidad, se les enseña a hacer cajetes, se les ayuda a hacer el manejo de las colecciones, acerca de los datos de colecta. Los accesiones, los números. Además, también se les enseña, por ejemplo, la forma de trasplantar árboles. Algunos nos apoyan a hacer siembras y en algunos momentos también nos han apoyado a hacer propagación sexual, ya sea por semilla o por esquejes, es decir, propagación vegetativa. ¿Por qué es importante el jardín botánico en Cuautitlán Izcalli? Pues resulta que Cuautitlán Izcalli es un área con más o menos medio millón de habitantes. Este municipio se encuentra entre una de las zonas urbanas más densas, pero también más industrializadas de la zona de Cuautitlán, de la zona norte del Valle de México, perdón. Entre las actividades del municipio, pues se sabe que se dedica principalmente a exportar partes de accesorios, vehículos automotores, así como elaborar lápices, portalápices, entre otras actividades industriales. Es muy bueno, en estos datos de la Secretaría de Economía, se viene un poco más registrado cada una de las actividades industriales que se realizan en el municipio y la exportación que realizan a diferentes partes, tanto de México como de otras partes del mundo. Pero, ¿qué sucede? Que esta área, al ser altamente industrializada, produce un fenómeno que, pues, es básicamente la pérdida de biodiversidad. Entonces,
En este mapa, yo muestro en rojo, por ejemplo, las áreas industriales o patios de maniobra que se encuentran alrededor de la FES Cuautitlán. En morado, el área agrícola que sirve también para el centro de enseñanza agropecuaria. Y en verde, la región del jardín botánico de FES Cuautitlán. Pero, ¿por qué es importante tenerlo? Bueno, primero que nada, les presento a nuestro equipo actualmente. Del lado izquierdo tenemos a la doctora Maite Estefani Jiménez Noriega, quien es la responsable académica. Y yendo hacia la derecha está la pasante de Ingeniería Agrícola, Gisela López Miranda, su servidor, y posteriormente la ingeniera agrícola Madel Jiménez Romano. Ellas conforman actualmente nuestro equipo, aparte de dos trabajadores que también se encuentran asignados al área. Resulta que las colecciones que presenta el Jardín Botánico están divididas en 9 colecciones y representan un acervo de más de 2.000 individuos que es donde se encuentra flora principalmente mexicana y de otras partes del mundo. Esta flora, ya haciendo una contabilización, resulta que son alrededor de 700 especies. 700 especies, pues parece un número, digamos, relativamente bajo. Sin embargo, el Jardín Botánico de la FES Cuautitlán, en números, representa el segundo en cuanto a la diversidad de plantas, por ejemplo, cactáceas, dentro de los jardines botánicos que están dentro de la Asociación de Jardines Botánicos. Entonces, su acervo es bastante amplio. Bueno, aquí tenemos un mapa que yo elaboré, más o menos cómo se encuentra las secciones de todo lo que es el jardín. Tenemos la sección de los túneles, donde están los invernaderos de propagación de cactáceas. Hay una sección de agaves y nopales tuneros, así como choconosles. En la sección del fondo hay un arboretum. Tenemos dos estanques de acuáticas, una sección de plantas ornamentales, una sección de plantas medicinales y un jardín de plantas desérticas. Les iré explicando un poco más o menos cómo se encuentra dividida las colecciones. Bueno, en cuanto al arboreto, son cerca de 100 individuos que están representados principalmente por pinos o encinos, además de algunas especies de frutales. Pero, ¿por qué son importantes los pinos o encinos? Resulta que dentro de la diversidad que existe en nuestro país, cabe señalar que México es un país con alta diversidad de pinos, siendo así que 46 de las 102 especies conocidas para el mundo, se encuentran en México. De ellas, 26 son endémicas. Y para el caso de Quercus, que son las especies de encinos, el valor es de 161 especies conocidas en México y cerca de 500 especies para el mundo. Entonces, nuestro país alberga una gran diversidad de estos géneros. Por eso estas especies están representadas dentro del arboretum. Aunque nuestro número es menor y tenemos algunas especies, digamos, relativamente comunes, pero es importante tenerlas y conservarlas y mostrar básicamente que estas especies forestales pueden servir también como arbolado urbano, porque muchas veces se piensa que el pirul es la única especie que resiste. Sin embargo, en el caso de los encinos son bastante también resilientes y resistentes a diferentes condiciones ambientales, principalmente la sequía. En el caso de las acuáticas, tenemos dos estanques donde se encuentran diferentes especies. Resulta que en estos estanques tenemos plantas que tienen modificaciones al ambiente acuático. ¿Y cuáles son básicamente las modificaciones que se producen? En las hojas, normalmente suele establecerse un tejido donde se forma algunas cavidades y en ellas se llena de aire. Este aire les permite la flotación, por ejemplo, a las hojas de estas especies que ven aquí, que es ninfa mexicana. Entonces, los tallos se encuentran debajo del agua, los peciolos son los que se encuentran prácticamente casi saliendo a la superficie y las hojas se encuentran sobre la superficie del agua. Aparte de que estas plantas también tienen algunas ceras epicuticulares que les permiten que aunque les caiga en la parte superior agua, prácticamente
Produzco una capa hidrofóbica, esta cera epicutícula, y el agua únicamente se forma como si fueran gotitas para posteriormente evaporarse o perderse. Entonces, bueno, estas modificaciones al ambiente acuático las presentan en este caso este género, y es bastante interesante verlas y tenerlas aquí en la facultad, porque pues, no es común ver plantas acuáticas dentro del área. Una de las colecciones quizás más importantes pues son las cactáceas y en este caso otras suculentas que se encuentran del otro de los túneles. Esta colección está conformada por cerca de 350 especies, siendo la familia mejor representada pues cactáceas. Dentro de cactáceas es una familia que para el continente americano se reconocen cerca de 1.400 especies. Se distribuyen desde la zona norte, que sería la región de la Columbia Británica en Canadá, algunas opuntias pueden llegar hasta esa sección, y hasta la Patagonia. Entonces, en América prácticamente están de sur a norte o de norte a sur. Resulta que México es un país con una amplia diversidad de estas especies, teniendo alrededor de 670 especies. En los acervos de esta colección se representan casi un tercio de este número que se encuentran en el país. Y por esta razón es una de las más importantes, que como les comentaba, creo que es la segunda colección más importante después de la del Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Sin embargo, no solamente hay algunas solo cactáceas, también tenemos una pequeña colección de isoáceas, son plantas africanas, generalmente estas son muy aplanadas. Normalmente a estas plantas se les conoce como piedras vivientes. Bueno, no sé si las alcancen a distinguir, se encuentran sumamente aplanaditas, son bastante lisas, a diferencia de las cactáceas no presentan esa espinación, no presentan fieltro, las flores generalmente son amarillas. Sin embargo, son plantas suculentas, también bastante tolerantes a la sequía. Hay algunas crasuláceas o algunas apocináceas que también pudieran tener características muy similares o modificaciones al tallo, como algunos cactus. Sin embargo, bueno, pues son diferentes linajes, ¿no? Que han evolucionado de forma distinta. Ah, olvidé poner que también hay algunas euforbiáceas dentro de la colección, que también son similares a las cactáceas, pero principalmente han evolucionado y se han diversificado en el área de África, las formas suculentas. En el caso de las apocináceas, están más representadas en Asia. Otra sección del jardín botánico, bueno, son los agaves pulqueros, los nopales tuneros y choconostles. Estos tenemos especies como agave salmiana, agave americana, que se utilizan principalmente para la producción de pulque. En el caso de los nopales, la producción de tuna se da principalmente por especies como Ficus indica, Opuntia albicarpa, Opuntia megacanta, y el frutito que se utiliza para algunos guisados, que es el choconostle, la especie es Opuntia choconostle. Entonces, en esta sección de plantas se encuentran algunos de estos miembros que justo son, o lo que tengo registros, es que son colectas cercanas aquí en el Estado de México. En cuanto a las plantas del desierto, pues es una de las colecciones que están abiertas, que de hecho es la que se puede accesar y caminar por ese pasillo. Es una colección principalmente de suculentas representantes de las zonas áridas, semiáridas de México. En estas colecciones se encuentran algunos géneros, como puede ser Isolatocereus, en cuanto a cactáceas, Paquicereus, Mirtilocactus. Estas especies generalmente son las que tienden a formar algunos frutos. Por ejemplo, Mirtilocactus forma el garambullo y es el que es el frutito comestible. En el caso de los Stenocereus, forman las pitayas. Algunas otras especies también suculentas pueden ser algunas no lináceas que pueden ser llegar a medir hasta 8 o 10 metros de altura. En el caso de las yucas, pueden llegar a medir hasta más de 10 metros. Estas actualmente se encuentran dentro de la familia Asparagaceae, como el resto de las otras plantas, como la Psyllidium, que es una de las plantas que se nota aquí, que parece como que está despeinada. Este es un género muy interesante. Son alrededor de 20 especies y la mayoría de las especies se encuentran en Norteamérica.
son especies bastante tolerantes a la sequía. Entonces, ahora que estamos sufriendo estos embates de la falta de agua, quizás habría que voltear a ver estas plantas porque tendríamos que pensar que estas plantas ya tienen adaptaciones a la falta de agua, ¿no? Entonces, nada más hay que establecer los mecanismos para poder propagarlas y germinarlas sin dañar y extraer plantas del hábitat. De esta manera, se puede reforestar ciertas zonas donde no exista prácticamente la posibilidad de tener agua en determinadas épocas. Bueno, aquí del lado izquierdo tenemos a una planta que es Echinocereus cinerascens, perdón. Esta planta resulta que está aquí en Sierra de Guadalupe como en forma silvestre. Aquí la tenemos también representada. Está en la época de floración, por eso las flores, los pétalos de color rosa. Y bueno, algunas otras especies también que se encuentran son, por ejemplo, algunas especies de aloe, que estas son principalmente suculentas masivas, que normalmente se utilizan en la industria alimenticia. La más conocida quizás es aloe vera. Sin embargo, aquí está aloe arborescens, que es una planta, le dicen cactus medusa o planta cactus, por la forma en cómo cada uno de los tallos crece y las hojas sobresalen, ¿no? En el caso de esta especie, pues son plantas y todo el género aloe está principalmente distribuido en África de manera natural. Sin embargo, se cree que llegó a América desde la época de los colonizadores, porque tenía el aloe, en el caso de aloe vera, propiedades medicinales. Por esta razón se trajo desde que llegaron los primeros conquistadores, ¿no? Con ellos. Y actualmente ya se encuentra incluso naturalizada en nuestro país. Hay poblaciones naturales de aloes, pero bueno, es otra historia. En el caso de medicinales, bueno, ahí es una sección con cerca de 50, de 50 a 60 especies de plantas que se encuentran con algún uso medicinal conocido, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, que suelen usarse para el dolor abdominal, los cólicos. Por ejemplo, el epazote se utiliza para como desparasitante. Algunas de estas especies también las han usado tradicionalmente para el dolor de muelas o en el caso del equiseto para los riñones, ¿no? Es lo que se recomienda normalmente tomarla en infusiones. Entonces, parte de este acervo se encuentra documentado, tiene las especies y en algunas de ellas, bueno, pues tiene el uso, ¿no? De cada una de ellas. Esta es una de las colecciones que más sufre porque cuando llegan algunas personas, pues piensan que las plantas pueden llevarse, ¿no? Entonces, hay muchas veces, hay retiro de estos ejemplares, entonces, pues tenemos que estar repoblando constantemente las islas. Sin embargo, también algunas de ellas son anuales, entonces algunas tienden a morir, por eso hay algunos espacios que se ven en algunos momentos muy vacíos. Conforme llega la primavera y el otoño, algunas rebrotan y otras ya, pueden florecer también, que es como en el caso del pericón, que tenemos la imagen central y del lado derecho el árnica, ¿no? En el caso de las crasuláceas, está constituida la colección por cerca de 40 especies. Tenemos especies representantes tanto del género Quiberia, Sedum, Brachytopetalum, Pachyphytum, Crásula, Calancoe y Aguaneum. Bueno, dentro de las familias, perdón, dentro de los genes mejor representados de esta familia, pues están Quiberia. Resulta que México es un centro de diversidad de estas especies. De las cerca de 145 especies conocidas, tenemos 132. Bueno, actualmente este número se ha movido porque ha habido nuevos descubrimientos en Sudamérica y actualmente ya más o menos el número de especies conocidas llega casi a los 180. En cuanto al género Sedum, es un género que se encuentra principalmente distribuido en la región del Neotrópico. Cabe señalar que no es nativo totalmente de América, sino se encuentra en diferentes continentes. Pero México posee una gran diversidad de estas especies. De las 430 conocidas, posee cerca de un tercio. Y algunos géneros de crasuláceas que son prácticamente endémicos, como el género Pachyphytum
o algunos casi endémicos como Graptopetalum y Viladia. Estos no tienen tantas especies, Paxicum tiene más o menos como 20 especies, de las cuales 20 están en México. Graptopetalum es un número similar, igual que Viladia. Sin embargo, es muy interesante porque estas especies se encuentran principalmente en zonas boscosas, se pueden encontrar en algunas secciones muy áridas. Algunas de ellas se pueden encontrar principalmente como especies rupícolas, es decir, que crecen en laderas. Entonces, estas plantas han tenido una adaptación muy importante a las modificaciones del clima. Requieren poca agua y quizás aquí también tendríamos que voltear a ver, ¿no? Estas plantas para, pues básicamente reforestar algunas áreas, ¿no? Donde sabemos que igual no hay tanta posibilidad de agua. La mayoría de estas especies se reproducen bien por el medio vegetativo, es decir, a través de la hoja. Sin embargo, también se pueden polinizar las plantas y producir semillas, y el número de semillas que producen es bastante abundante. Entonces, son géneros bastante útiles, pero poco manejados en México. Algunas de ellas ya son más comunes en la actualidad. Yo he visto, por ejemplo, en el periférico norte que han colocado algunos jardines en las zonas donde están las columnas. Lo triste es que muchas de estas especies pues son géneros o especies que no son nativas mexicanas. Algunas son nativas ya cultivadas europeas o asiáticas. Y bueno, hay que voltear a ver a las especies también de México, ¿no? Aquí un mapa que hizo el Jardín Botánico de CU junto con la SNIC SINAREFI, donde presentan justamente esta diversidad, ¿no? Vemos que en la región centro de México es donde se encuentra la mayor parte de Echeverias y se distribuyen hacia la región norte. Sin embargo, el centro es la región más abundante de ellas. Tenemos otra sección conocida como plantas ornamentales, en la cual está dividida entre plantas bulbosas. Entre ellas destacan, por ejemplo, la Espequelia formosísima, tenemos algunas tigridias. En general, plantas de ornato que tienen floración abundante. Ahí sí tenemos plantas de todo tipo, tanto nativas como de otros países. Tenemos también alguna sección donde existen algunas rupículas que están principalmente constituidas por algunas especies de juníperos. Y la joya de la corona, que es el jardín de polinizadores, porque esta sección es donde se encuentran prácticamente toda la sección para que todos los insectos vengan y se alimenten de estas plantas, ¿no? Bueno, en cuanto a la conservación, es el jardín botánico ya, como les he comentado, sirve como un refugio para diferentes especies de flora. Cabe señalar que en algunos momentos, en algunas etapas del jardín a lo largo del año, llegan a ver algunos visitantes poco inusuales y a veces hasta raros, ¿no? Dentro de estas zonas tan difíciles, ¿no? De contaminación y tan difíciles en general de perturbación. Tal es el caso que hemos encontrado registro de Danao plexippus, o mejor conocida como la mariposa monarca. Entonces, el jardín no solamente sirve como un refugio para la flora, sino también para la fauna. Cabe señalar que normalmente esta especie tiende a poner sus huevos en esta planta que se encuentra en la esquina superior derecha, que es esta Asclepias curassavica, o conocida también como algodoncillo tropical. En este caso, tenemos algunas plantas sembradas en el jardín de polinizadores y en algunos momentos hemos encontrado larvas. Pero lo más interesante es que estos adultos pues también se llegan a alimentar de otras especies, como la lantana cámara, que es la que tenemos en esta foto. Entonces, pues al final, estos espacios y el jardín botánico sirven como refugio, ¿no? Para darle alimento y proveerlos en su viaje. Algunas especies también que se pueden encontrar en el jardín, pues es como el cincuate o la serpiente del maíz, también como se conoce. Está en la categoría de amenazada, en la norma oficial mexicana 059 Semarnat de 2010. Aquí podemos ver un poco su distribución en el mapa del lado derecho. Resulta que es una especie que se encuentra principalmente en la faja volcánica transmexicana, pero también se puede encontrar en algunas secciones del altiplano mexicano, el occidente y el oriente, ¿no?
En el caso del alicante de montaño, Varicium imbricata, también ha sido registrado aquí en el jardín botánico. Estos generalmente tienden a establecerse en el pasto que está muy alto, que ya ha crecido, y en rocas, debajo de las rocas es muy común encontrarlos. Cabe señalar que ambas especies, tanto el cincuate como esta lagartijita, que es el alicante de montaña, son inofensivos, no tienen nada, no tienen glándulas, no tienen veneno. En algún momento nos hemos topado con estudiantes que los quieren matar porque hay esa creencia de que les conocen como escorpiones y pican. Sin embargo, estos animalitos ni siquiera tienen como tal, en el caso de los alicantes, no tienen nada con qué picar ni morder. No tienen aguijones, no tienen nada. Tienden a ser un poco grandes, pueden llegar alrededor de 12 centímetros de largo. En este caso, este está dentro de una cubeta porque me tocó rescatarlo de una zona donde está una toma de agua de algunos metros, de aproximadamente 2 metros, se quedó atorado, cayó y ya no se pudo salir. Entonces, bueno, de vez en cuando hago rescate de este tipo de animalitos en el jardín. Sin embargo, este otro problema que he visto es que a veces al momento de las podas, se pueden llegar a meter tan debajo del pasto que a veces no los podemos llevar y ahora sí que tener accidentes, ¿no? Y matarlos sin querer. Entonces, yo creo que hay que hacer también una campaña de sensibilización dentro de la facultad, porque he visto que en algunos momentos, por ejemplo, en el caso de los cincuates, llegan a encontrarlos en los campos y pues las matan porque consideran que son animales bastante agresivos, pero en realidad son animales inofensivos y uno ni siquiera, o sea, si no los molesta, no responde, ¿no? Los animalitos se van solitos. Entonces, bueno, estos animalitos están presentes aquí en la FES y bueno, hay que cuidarlos. En cuanto al jardín de polinizadores, pues bueno, básicamente es un espacio que se ha conformado de plantas para recompensar a los visitantes florales y polinizadores. Es un espacio que se ha utilizado para la divulgación cuando se hacen visitas guiadas y principalmente por los recursos que otorgan las flores, que básicamente es el néctar y el polen. Resulta que aquí tenemos un corte transversal, por ejemplo, de una especie de Acanthocereus, y aquí podemos ver en esta imagen cómo están las hormigas, se meten adentro de esta sección del tubo floral, cerca de los estambres, empiezan a absorber todo el líquido, porque es un líquido azucarado. Aquí tenemos en la parte central una pequeña imagen, pareciera un estoma, pero en realidad es un nectarostoma. Los nectarostomas son sustancias que secretan el néctar y de esta manera, en este caso, los insectos tienden a buscarlos, ¿no? En este caso son hormigas, pero pueden llegar también algunas mariposas, pueden llegar colibríes, pueden llegar también abejas. Sin embargo, en el caso de estas flores, a veces es más complicado porque los estambres no les permiten entrar. Algunos otros organismos, como las moscas, tienden a alimentarse principalmente de polen, ya que es una fuente bastante buena de proteínas y es también el alimento para sus crías. Aquí algunas de las imágenes que hemos capturado dentro del jardín botánico. Del lado izquierdo tenemos a la abeja común europea, en la imagen del lado derecho que le continúa, una abeja de la tribu Eucerini, que les dicen abejas cornudas. Del lado derecho, la flor de un cazaguate, donde tenemos a un abejorro, probablemente del género Bombus. Igual el que está en la flor morada es uno del género Bombus. En la región central de la parte baja, tenemos a un organismo que se mimetiza con las abejas. En realidad es una mosca, tiende a tener colores como las abejas, entre patrones de blanco y negro, de dorado y negro. Sin embargo, aquí se distingue principalmente por los enormes ojos. Son un montón de conjuntos de ojos cada unidad. Y el patrón del cuerpo es más gordito, no tiene la cinturita como las abejas. Del lado derecho también hemos encontrado, bueno, en la parte inferior hemos encontrado moscas o tábanos. Los tábanos también. Se dice que, o normalmente en la literatura se dice que se alimentan principalmente de la sangre de organismos. Sin embargo, pues aquí los hemos encontrado absorbiendo algunas flores, ¿no? El néctar de algunas flores. En total,
Hemos encontrado cerca de 36 morfoespecies, porque no hemos llegado todavía a la determinación de especies, principalmente de los órdenes de donde se encuentra la abeja, como Hymenoptera, son 16, Lepidópteros 10, las moscas con 6, algunos coleópteros, chinches y bueno, los troquelidos, que son básicamente los colibríes. Cabe señalar que los mayores representantes pues son las abejas. En el caso de los tamaños, pues pueden ser algunos desde los menores a 1 centímetro, más o menos de medio milímetro incluso. Algunos que pueden llegar a los 2, 3 centímetros, como el de la imagen central. O algunas, como las avispas cazadoras de escarabajos, que son de la familia Escolidae, las cuales pueden llegar hasta 5 o 6 centímetros de largo. Si le ven en la parte superior, está repleta de polen. Entonces, estos organismos, a pesar de que en este caso son avispas, también funcionan como polinizadores de algunas especies. En el caso de estos, se alimentan los adultos principalmente del polen, del néctar de las flores. Sin embargo, estos organismos generalmente tienden a parasitar las larvas de escarabajos. Es donde depositan las larvas. La larva se alimenta principalmente del escarabajo, hasta que lo hace morir. Se forma la pupa, hace como un amor. Bueno, un cambio, pues, del metabolismo, y se vuelve ya posteriormente un adulto, como el que estamos viendo en la esquina, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante conocer que todas estas interacciones suceden aquí en el jardín botánico. Pero lo más importante que debemos conocer es que en el caso de las abejas, porque a diferencia de las que forman colmenas solitarias, no tienden a desarrollar, digamos, esos panales. Las que son, por ejemplo, de la tribu Userinae, generalmente tienden a excavar en las zonas donde hay suelo. Excavan algunos centímetros. Incluso hay registros de que algunos hacen túneles enormes para llegar hasta algunos metros de profundidad, donde depositan a sus larvas. Y estas larvas pueden alimentarse principalmente de lo que le lleve la abeja, ¿no? Que puede ser algo de polen o algo de alimento en general, hasta que posteriormente digamos, se desarrolle y crezca, ¿no? Y posteriormente haga su cambio de larva a adulto. Entonces, cabe señalar que el suelo es un importante recurso que también debemos de conservar. Así, para que estas abejas que llegan o que no tienen esta posibilidad de formar colmenas, que ya en su naturaleza es desarrollar estas cavidades en los suelos, pues hay que formar espacios para que estas abejas puedan aprovecharlos. Algunas otras ideas que se han dado es que pues se formen estos hoteles para polinizadores, ¿no? Estaría bien que dentro de la facultad se hicieran estos proyectos para que, digamos, se tome conciencia, ¿no? Que los organismos que viven aquí, aunque sea nada más de paso, pues utilicen estos espacios y puedan migrar, ¿no? En algunas especies, por ejemplo, como los bombus, bueno, en el caso del género, son parecidos a los abejorros, el género Gilocopa, se ha visto que, por ejemplo, tienden a formar sus nidos dentro de la madera muerta. Entonces, la madera muerta también es un espacio donde podemos nosotros conservar abejas. Y bueno, básicamente esa sería la idea, ¿no? ¿Y cómo conservar estas especies? Bueno, lo ideal sería entonces sembrar plantas con abundantes floraciones. Lo ideal sería utilizar plantas nativas. ¿Qué plantas nativas pudiéramos utilizar para conservar estas especies? Básicamente, la mayoría de asteráceas que crecen en general como malezas sirven para alimentar a estas especies. Sin embargo, muchas son temporales. En el caso de algunas otras conocidas como mirtos o las especies del género Salvia, se ha demostrado que estas especies también son bastante buenas para alimentar algunas abejas nativas, ya que no tienden a dañarlas, nada de eso. Por ejemplo, yo recomiendo o recomendaría que, por ejemplo, dentro de la facultad se siguieran sembrando árboles de cazaguates, que es el género Ipomea, y las campanillas, ¿no? Principalmente porque en el caso de estas especies, como son plantas que tienden a resistir bastante la sequía,
Generalmente ya cuando llegan estas épocas como de otoño, invierno, las hojas normalmente se caen, pero las floraciones tienden a ser abundantes en esta época, de hecho, desde lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta marzo prácticamente, la floración es abundante dentro de estas especies. Entonces, cuando algunas especies como las asteráceas, que son, digamos, silvestres, ya terminaron de florecer, ya no sirven como alimento, en el caso de estas especies que son estacionales y que tienden a florecer en estas épocas, digamos, duras, sirven como alimento a lo que serían las abejas nativas principalmente. También, pues yo recomiendo que en algún momento se instalen bebederos para insectos. Digo, también les sirve a las aves. Y básicamente conservar el suelo, ¿no? Para permitir la anidación de estas abejas solitarias que les comentaba. Y evitar en menor medida el uso de herbicidas. Y bueno, aparte de este trabajo, lo que hemos estado haciendo ya se ha escrito en un artículo de divulgación que salió el año pasado. Está en la revista Herbiana, si lo gustan consultar. Entonces, básicamente, es lo que hemos encontrado dentro de los en cuanto a los visitantes florales y los polinizadores aquí en la región norte del Valle de México. Bueno, en cuanto a los eventos de divulgación, también cabe señalar que se realizan tres eventos, que son básicamente el Día Nacional de los Jardines Botánicos, que se ha llevado año con año y es casi casi ligado a todos los jardines botánicos que hagan al menos un día al año. Y esto es básicamente para promover la conservación y que se pueda interactuar con el público en general acerca de por qué es importante conservar las especies vegetales, ¿no? Y animales. Bueno, en septiembre del año pasado fue el último día de los jardines botánicos. Están invitados para el año 2024. Esperemos que puedan asistir a alguno de los talleres que hemos estado dando junto con todas las compañeras. En este último, por ejemplo, se dieron un taller de establecimiento de jardín de polinizadores. El doctor Alejandro Torres del Herbario dio las bases de la ilustración científica. La ingeniera Madela habló acerca del mágico mundo de las carnívoras. Y la maestra Edith habló acerca del aprovechamiento y conservación de orquídeas. Además que, bueno, la maestra Gisela ya tiene por tradición una sección de recuperar plantas, ¿no? Igual tiene una sección de doctora planta que ha llevado a lo largo de varios años, donde le llevan todo tipo de plantas y ella le propone métodos para salvarlas, ¿no? La doctora María del Rocío Azcárraga Rosset también nos ha apoyado con un taller que se llama Pon a prueba tus sentidos. Es muy interesante porque en este caso nos hace reflexionar acerca de los olores y sabores que conocemos, ¿no? Comúnmente, pero generalmente nos tapa los ojos y es lo que nos hace interactuar, ¿no? Con las especies. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los eventos del año 2022, cuando se regresó de pandemia, pues todos traemos cubrebocas, ya en el 2023, pues ya se redujo esta medida, ya no tenemos casi nadie. Además, en este año también se presentó el logo del orquideario de la FES Cuautitlán. Además, hay otro evento que se realiza año con año, que es la exposición de cactáceas suculentas. Bueno, básicamente es la visita guiada acerca de en la colección de cactáceas. Lo que se trata de mostrar en esta fecha es básicamente la floración, porque lo que es a principios de marzo, abril, se da la mayor floración de todas las cactáceas. Entonces, como la floración es abundante, pues se llevan ejemplares que ya están dentro de la colección y que son bastante adultos y que pueden ser visualizados por el público en general. También nos han acompañado personalidades como el maestro Gabriel Ulalde Parra del Jardín Botánico del Estudio de Biología, quien es curador de las colecciones del Jardín Botánico, principalmente la sección cactáceas, y no, la vez pasada nos dio una plática muy interesante. Así de básicamente cómo contribuir para su conservación, ¿no? También, bueno, hemos asistido a algunas reuniones anuales de lo que son la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Este año, la doctora Maite Stephanie contribuyó con la plática del Jardín Botánico, que era básicamente a dónde estamos y hacia dónde vamos. Ahí se expone ante todos los
miembros de los jardines botánicos básicamente las ideas, ¿no? Y es muy interesante porque todos participan, apoyan, aportan ideas y también es muy interesante ver toda la contribución que se hace a partir de los jardines botánicos hacia la sociedad. Bueno, yo he participado también con algunos carteles en este evento. El primero fue el año pasado con respecto a la campaña de concientización sobre el cuidado de los polinizadores. Y este año que, bueno, estamos por concluir también un catálogo para reforestar espacios urbanos con las especies endémicas para Cuautitlán Izcalli. Entonces, bueno, se está proponiendo este material. Esperemos que ya a principios de año podamos verlo. Básicamente es la propuesta de especies con potencial para reforestar áreas urbanas. Es una forma de simplificar la información para que la gente que no está, digamos, tan pegada o tan, sí, pues que no tiene tanto conocimiento en el ámbito de la botánica pueda hacer uso de ella y cuando tenga la necesidad de plantar algo, ¿no? Pueda consultarlo, ¿no? Básicamente lo que se informa ahí es si tiene potencial ornamental, si se sabe que atrae polinizadores, si tiene algún uso medicinal conocido, si es maderable, si en cuanto al riego, por ejemplo, sabemos, o por ejemplo, hay personas que no les gusta, ¿no? Que tire las hojas, si es caducifolio, si no es caducifolio, y en cuanto al riego, pues básicamente lo que hemos descrito en algunas especies o lo que se conoce en el jardín botánico, ¿no? Si requieren mucha agua, si requieren una cantidad baja o media, ¿no? Y bueno, en cuanto al ámbito de la investigación, pues desde que entró la doctora Maite Stephanie en 2019, se propuso un simposio de investigación botánica donde se invitan a diferentes personalidades del ámbito de la botánica. Para justamente mostrarlo, ¿no? Los avances que se hacen año con año. Bueno, hemos tenido el placer de tener gente del FESIS Tacala, del Jardín Botánico de CU, del Instituto de Biología, entre otros lugares, ¿no? Y bueno, en cuanto a los libros publicados, bueno, la doctora María del Rocío Azcárraga Roset ha sido la editora y la colaboradora de este Atlas de Anatomía Vegetal, que sirve básicamente para el conocimiento de cómo son las estructuras anatómicas, ¿no? Y que ayuda en buena medida a los estudiantes de anatomía y organografía vegetal. Se compiló desde hace varios años y actualmente todavía es vendido aquí en la librería de la facultad. También participó la maestra Patti, el biólogo Abel Bonfil, la doctora Estela Sandoval Zapotitla. Y bueno, en cuanto a la investigación, pues el jardín botánico, bueno, ya hasta la fecha, pues ya empieza a rendir frutos en cuanto a los artículos científicos, las publicaciones, ¿no? Tanto así que, bueno, Ávila Escobar publicó este artículo en colaboración con nosotros con respecto a la anatomía comparada de tres especies de corifantas, ¿no? Básicamente, cómo se distribuye desde la parte exterior hasta la parte central del tallo está descrito, ¿no? Y qué caracteres pueden ser útiles, ¿no? Para la anatomía sistemática, que es tan complicada para la diferenciación de especies a nivel, bueno, a nivel dentro de especies, dentro del género. Y bueno, esta es otra publicación que se ha hecho también como parte, como colaboración del Jardín Botánico, que es del doctor Alejandro Torres Montúfar, que son las colecciones botánicas como fuente de enseñanza para el caso de la FES Cuautitlán. Aquí básicamente expone cómo perciben los alumnos las colecciones botánicas, ya sea tanto del herbario como del propio jardín botánico, ¿no? Y bueno, pues por el momento creo que es todo. Quiero concluir diciéndoles que, bueno, pues el jardín botánico cumple con los requerimientos de la definición de un jardín botánico. Al final de cuentas, la conservación, la educación ambiental, la enseñanza y la investigación son parte de. Esperamos que todavía el jardín botánico siga rindiendo frutos. Espero que si alguien está interesado, me contacte. Olvidé poner mi correo electrónico, pero te lo paso en el chat. Y bueno, pues un agradecimiento especial en general al Departamento de Ciencias Biológicas, al que es miembro del jardín botánico, la doctora María del Rocío Azcárraga Roset, porque nos ha permitido parte de la información y porque nos ha apoyado durante
estos años, y principalmente pues a los servicios sociales y las generaciones de ingeniería agrícola que apoyan al jardín botánico año con año, ¿no? Muchas gracias. Excelente plática, maestro, de veras, muy, muy, muy ilustrativa, muy edificante, ¿no? O sea, todos los temas que estás tratando ahí, están muy, muy interesantes. De repente pasamos junto al jardín y pues no nos percatamos de todo lo que hay dentro, detrás de esos límites, ¿no? Hasta que a lo mejor hace uno algún paseo por ahí. Muy, muy Claro. interesante. Tenemos aquí varias preguntas. Espero que todos tengamos un poquito más de tiempo para escucharlas. También están muy interesantes. Y bueno, la primera participación es de Yasbet Hernández. Dice: Buenos días, tengo varias preguntas. ¿Las hormigas representan un peligro para las suculentas? Voy a leer, tiene tres preguntas. Voy a leer las tres preguntas y ya nos hace favor de contestarlas. ¿Qué Claro. plantas me recomienda para iniciar un jardín de polinizadores en casa? ¿Y qué opinas sobre la fama que han tomado las echeverias coreanas entre los coleccionistas de este género? Gracias y muy bonita plática. Bueno, las hormigas generalmente en su ambiente natural pues no deberían de representar un problema, ¿no? Para las plantas, porque bueno, digamos, hay interacciones, ¿no? Todo el tiempo. Sin embargo, ya en el cultivo, pues sí, sí llegan a ser un poco problemáticas. Se sabe, por ejemplo, que las hormigas tienen ciertas interacciones bióticas con otros organismos, como en el caso de los pulgones o las cochinillas, ¿no? Entonces, estos tienden a, las hormigas tienden a criarlas y las llevan a ciertas plantas para que empiecen a producir sustancias azucaradas. Entonces, hay una interacción biótica ahí muy interesante dentro de las hormigas y algunos otros que representan un problema. Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente los áfidos o en el caso de las cochinillas se empiezan a alimentar de las plantas y al final el producir o introducir un estilete a través de los tejidos, pues puede causar problemas de infección, ¿no? Entonces, sí, las hormigas sí representan un peligro para las suculentas, ¿no? Y más si las están cultivando, de eso depende, no sé, una producción o algo. Entonces, bueno, en general, yo diría que sí, sí representan un peligro porque al momento de que llevan la cochinilla o los áfidos, se pueden transferir ciertas enfermedades, ya sea de bacterianas o fúngicas. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿qué plantas me recomiendan iniciar para un jardín de polinizadores? Pues primero, no sé si todas las personas que estén aquí sean del municipio de Cuautitlán, si ese, por ejemplo, son del municipio de Cuautitlán, pues yo empezaría por lo más fácil, ¿no? A lo mejor empezar por algunas especies de mirtos o salvias, ya que estas especies tienden a vivir generalmente en las zonas, digamos, serranas, incluso aquí de la Sierra de Tepoztlán, la Sierra de Guadalupe, y son plantas que están adaptadas a las condiciones en general de sequía, ¿no? De la zona. Si es un lugar donde no existe el riego tan común, pues quizás pudieran ser una opción. Y yo también recomendaría, por ejemplo, si hay espacio, puedes plantar cazaguates, ¿no? Que es la Ipomea muroccoides, y que esta planta es una planta que se desarrolla rapidísimo, crece bastante y genera bastante néctar, ¿no? Desde los primeros años que ya está creciendo, en el caso que empiece a florecer. Si quieres, nada más por las plantas, pones, por ejemplo, el árnica es una planta que atrae también bastantes polinizadores y es una planta nativa. Ya si te quieres meter con plantas que no sean tan nativas, pero quieres ver o darles alguna recompensa, pues se puede utilizar entonces la lavanda, se pueden utilizar algunas otras, digamos, como comunes que recomiendan. Sin embargo, yo te recomendaría iniciar por los mirtos. En este caso, por ejemplo, salvia micrófila es creo que la planta como la ideal, ¿no? Que todo mundo, con la que todo mundo inicia, porque es una planta que resiste y tolera bastantes condiciones de sequía, se adapta bastante bien y florece bastante, ¿no? Entonces pudieran ser lantanas, salvias, cazaguates, si quieres empezar con árboles, y ya de ahí, por ejemplo, pues no sé,
Algunas otras un poco más difíciles, ¿no? Como ya algunas, campanillas o cosas más así. Igual, por ejemplo, hay algunos géneros, por ejemplo, de leguminosas como, bueno, todo lo que es fasciolus, que tienen igual floraciones, pero nada más son por temporadas. Todas esas plantas que, digamos, ya están acostumbradas a la zona, te pudieran servir, ¿no? Incluso, a lo mejor, aunque parezca raro, pero no sé si, bueno, si de la persona que me escribió, hay algunas plantas que ha notado que luego se le pegan en los pantalones, que parecen unas semillitas que se van. Generalmente estas son del género Bidens, y estas plantas también son útiles para polinizadores, ¿no? Normalmente en todos lados las tumban, ¿no? Porque como son plantas que se reproducen mucho, pues nadie generalmente las quiere que vuelvan a rebrotar, pero se ha visto que en general son plantas bastante útiles, ¿no? Para las abejas en la época, igual son plantas que resisten bastante bien la sequía y cosas de ese estilo. Ah, y la otra pregunta, de las sempiternas coreanas. Pues en realidad no las ubico. Lo que sí sé es que el género Echeveria tiende a ser muchos híbridos. Y la verdad es todo un tema, ¿no? O sea, podría dar una plática nada más de puras Echeverias, porque en realidad es muy, muy compleja toda su taxonomía, y luego aparte todavía se hibridizan entre ellas. Entonces es sumamente compleja la especie. Y ya para los coleccionistas en general, a lo mejor sucede como con los casos de los cactus, ¿no? También hay muchas empresas ya filipinas que se dedican a crear híbridos, por ejemplo, en el caso de cactus, y tienden a tener formas muy, muy diversas, o que tienen más tricomas y se ven más bonitos. Entonces, pues al final, ahora sí que depende, ¿no? Si cada quien está dispuesto a pagar algo, pues lo haga, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta de Hugo Ramírez. Dice, buenos días, muy interesante la diversidad del jardín botánico. La pregunta es si cuentan con venta de ejemplares que están presentes en el jardín botánico u otros implementos relacionados, o como lo realizan en el jardín botánico de CEU, realizar un programa de adopción de especies en peligro y venta de, dice calendarios, pero no sé si es la palabra correcta o... Fue el autor. Bueno, las ventas normalmente las realizamos en los eventos, ¿no? Digamos, todo lo que se llega a producir a lo largo del año, pues normalmente se saca a la venta. Entonces, por ejemplo, en marzo, cuando sea el evento de cactáceas, se llegan a vender, por ejemplo, sustratos, se pueden vender algunas crasuláceas, algunas cactáceas, ¿no? Pero no, nosotros no tenemos todo ese manejo que tienen en CEU, ¿no? Porque aparte CEU tiene un montón de túneles de propagación y un montón de equipo, ¿no? Y gente, ¿no? Nosotros en realidad somos muy poquita gente, y pues no podemos, digamos, tener todo ese manejo como existe allá, ¿no? Aparte, pues la cuestión presupuestal es mal, ¿no? Entonces, pues no tenemos todo este programa de manejo y adopción. Bueno, siempre hay, ahora sí que, posibilidad de crecimiento, ¿verdad? En ese, Y tal sí, vez en claro, ese eso sí. sentido. Muy bien, hay otra pregunta. Digo, hay varias participaciones más, ¿verdad? Es de Abraham Méndez. Excelente charla, felicidades. ¿Cuál es la colección de plantas acuáticas del jardín botánico? ¿Se tienen ejemplares comestibles? ¿Y qué tan fácil es su cultivo? ¿Qué características debe tener el agua para un sano crecimiento? No, ya fueron cuatro integradas. Sí, bueno, el jardín botánico tiene dos estanques. En realidad no son muy grandes, son estanques relativamente pequeños, a lo mejor no más de 3 metros, o sí, 3 metros de diámetro quizás, y no más de 1,5 metros de profundidad. Se tienen ejemplares comestibles. Se supone que las ninfas sí son comestibles, sin embargo, pues aquí no lo hacemos porque en realidad el agua está estancada. Entonces nosotros normalmente hacemos limpieza de algas verdes y todo lo que se produce, ¿no? Aparte, bueno, en momentos antiguos, antes de mi llegada, por ejemplo, aquí se le vertía alimento a peces, ¿no? Porque en algún momento se tuvo la idea de meter carpas koi, entonces le vertían un montón de alimento, ¿no? Entonces, pues como que ya no cumplían su fin en los estanques, ¿no? De mostrar plantas acuáticas, sino eran básicamente para tener unos
más que nada peces. Y se quedaron dentro del agua, pues, guppies y otras cosas, ¿no? Hemos encontrado, hay un montón de caracoles porque esos se reproducen bastante. Tenemos también algunas sanguijuelas. Entonces, bueno, yo no me comería las plantas acuáticas. ¿Qué tan fácil es su Al cultivo? menos Pues en realidad, seas. sí, las ninfas, pues en realidad se reproducen bastante fácil, ¿no? Igual el género Tifa es bastante fácil su propagación. Normalmente es vegetativa. Y pues ¿qué características debe tener el agua para un sano crecimiento? Pues básicamente yo recomendaría tener un flujo, ¿no? Aquí en este caso, pues nuestra agua está estancada, entonces normalmente ya conforme se va bajando el agua por la desecación, pues normalmente lo vamos rellenando y se va limpiando de algas verdes principalmente, pero lo ideal sería tener un flujo de agua, un pH generalmente neutro, entre otras características, ¿no? Muy bien. Pues bueno, hay muchas felicitaciones en cuanto a su plática. Estuvo bastante interesante. Preguntan acerca del orquideario y si se pudiera dar alguna plática de cuidado de orquídeas en casa. Bueno, ahí es oportunidad también de tener tema para dar alguna plática más adelante. Y una lista bastante grande de felicitaciones, muchas felicidades, excelente plática, excelente trabajo, excelente jardín botánico, es necesario en todos los sentidos, una divulgación muy enriquecedora para la carrera de ingeniería agrícola, supongo. Excelente plática. Pues le agradecemos mucho, maestro.